gusta ver películas de terror. Soy un adicto a las películas de terror. Bueno, lo estaba. Hasta hace unos días que tuve la experiencia más horrible. Mi amor por las películas de terror comenzó desde muy joven. Mis padres me tuvieron al final de la adolescencia y, como tal, no controlaron mi consumo de películas con la atención que recomendarían la mayoría de los padres modernos. A los 4 años había visto varios horrores de los 80, destacando en particular Pesadillas en Elm Street, y a los 7 años había visto El Exorcista. Entonces, decir que he tenido algunas noches de insomnio inducidas por una película de terror particularmente mala sería decirlo suavemente. Una vez en particular, acababa de ver Chucky 2 y no dormí durante 2 noches seguidas. Mi hermana mayor, que se había quedado despierta conmigo viendo la película antes mencionada, la encontró graciosa. Mi mamá, por otro lado, no tanto. Mi madre definitivamente trató de frenar mi hábito de ver películas después de ese incidente en particular, pero honestamente hizo que ver películas de terror fuera más prohibido y emocionante, por lo que mi apetito por ellas solo creció. No sabía que ni siquiera lo peor que mi imaginación infantil podía evocar podría prepararme para lo que pasó hace unas noches. Hace unos días estaba conduciendo a casa desde el trabajo cuando vi un cartel de venta de garaje que me llamó bastante la atención. No había nada particularmente fuera de lo común en el letrero. Simplemente me llamó la atención. Aunque deseaba desesperadamente llegar a casa y descansar un poco, decidí visitar el lugar. ¿Quién sabe? Pensé para mis adentros. Quizás encuentre algo bueno. Terminé en el camino de entrada de una familia de aspecto agradable que me dijo que estaban vendiendo las cosas que dejó la antigua familia mientras yo miraba a mi alrededor. Todo era extrañadamente barato. Debido a esto, y cuando me dijeron que podía tomar algunas copias en VHS marcadas como horror por $1, pensé, ¿por qué no? En el peor de los casos, me imaginé, serían algunas películas de terror viejas y baratas, de esas que tienden a ser tan malas que son buenas. Honestamente, muchas películas de terror de serie B son así, y el precio era bastante bueno. Así que no pensé mucho en llevármelas. Una vez que llegué a casa, me dejé caer en el sofá, con la pila de copias de VHS a mi lado. Me encanta ver películas de terror en octubre y pensé que tal vez este año me daría el gusto de empezar un poco antes. Encendí el televisor, preparé algunas palomitas de maíz y puse la primera película VHS que pude ver en el reproductor dual de VHS DVD que había conectado al televisor. Lo que apareció fue una sorpresa. Eran solo imágenes. Imágenes estáticas que aparecían en el marco durante unos segundos. Luego aparecían estáticas. Y luego aparecía otra imagen. El primero fue el de una nube atómica en forma de hongo. La segunda era una imagen del planeta. Luego las estrellas. Luego empezó a volverse un poco más inquietante. Mostraba un bebé. Y luego parecía que el niño estaba creciendo. Cada imagen estática mostraba una versión un poco mayor de lo que supuse que era la misma persona. Después de que apareció una imagen de un anciano, los mostró en lo que parecía un espacio cerrado y cada imagen posterior era la del hombre en descomposición. ¿Qué diablos? Pensé mientras veía pasar estas imágenes. Sinceramente, me aburrí tanto como me sorprendió. Odio este tipo de cine existencial de vanguardia. Apesta a narcisismo e importancia personal. Pero por alguna razón no podía dejar de mirar. Quiero decir, quería hacerlo. Pero aunque quería apagar el reproductor, me sentí impotente al ver a una hembra pasar por las distintas etapas de su vida, así como por la muerte y descomposición de varios animales. Cuando terminó,
Cualquier poder que la película tuviera sobre mí también desapareció. E inmediatamente saqué el VHS y lo tiré a la basura. Esa noche intenté acostarme, pero no podía dejar de pensar en esa película. ¿Por qué no pude apagarla, aunque sinceramente no me interesaba mucho? Con esta y muchas más preguntas en mente, el sueño finalmente me venció. Sentí como si acabara de cerrar los ojos cuando los abrí de nuevo con un sonido de rasguño. Fue un sonido de rasguño breve pero claro que parecía provenir del borde de mi cama. No tengo mascotas, así que no había manera de que pudiera hacer algo así. Pero más allá de eso, lo sabía. Con certeza onírica, supe que era algo al borde de mi cama. Algo sobrenatural. Sabía que, fuera lo que fuese, significaba que sería daño y que era total y absolutamente incapaz de detenerlo. Vi dos garras oscuras posarse en mi cama, como si la cosa estuviera a punto de levantarse. Fue entonces cuando salí corriendo de mi cama y salí fuera de mi cuarto. Salí corriendo de mi habitación hacia lo que parecía una versión oscura y retorcida de mi casa. Había más pasillos en esta casa de los que recordaba, y cada uno parecía extenderse hacia una oscuridad eterna. Podía sentir una presencia acumulándose justo detrás de mí, pero tenía demasiado miedo para mirar detrás de mí. En ese momento, vi lo que parecía un tenue resplandor que emanaba de uno de los pasillos, así que corrí en esa dirección. El pasillo se sentía eternamente largo, y algo estaba justo detrás de mí, pero no podía darme el lujo de mirar atrás. Necesitaba salir de aquí lo antes posible. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a mi sala y con una sonrisa triunfante corrí hacia la puerta de mi casa. Fue entonces cuando el piso de la sala se derrumbó ante mis pies y vi un rostro horrible. Miré hacia la grieta, no porque quisiera, pero al igual que en la película me sentí obligado a hacerlo y vi las llamas. Esas llamas eran más brillantes que cualquier llama que jamás hubiera visto. Y sin embargo, de alguna manera eran traslúcidas, porque podía ver figuras en las llamas. También olí este lugar. Si tomamos carne podrida cocinada al sol durante 100 días en el desierto y luego la metemos en el microondas durante demasiado tiempo, podrías aproximarte a cómo olía ese lugar. Instantáneamente me di cuenta cuando el olor me golpeó, pero aún así no podía apartar la mirada. Vi amigos, vecinos, seres queridos ardiendo en ese fuego. Se retorcían y gemían mientras los fuegos infernales los agrandaban continuamente, y cuando me notaban me levantaban las manos. Sus gemidos me sonaron como súplicas de ayuda que no pude ayudar. Una tristeza infinita me envolvió, además del miedo. Cuando me vi en algún lugar entre las llamas, estaba medio cubierto de llamas, pero no se retorcía ni gemía. Y cuando me vio, simplemente miró hacia otro lado. Con los ojos llenos de esa tristeza infinita que yo sentía actualmente. Cuando pensé que no podía soportarlo más, un susurro oscuro resonó en mis oídos. Se acabó el tiempo. Me desperté sobresaltado en mi cama. Las sábanas estaban completamente empapadas. Mi mamá solía decirme que las películas de terror tienen el poder de abrir puertas y dejar entrar cosas. Pero nunca le creí. Ahora le creo. Y creo que no volveré a ver una película de terror. Soy un narrador de historias de terror popular en TikTok. Una historia que narré se hizo realidad. Soy bueno en lo que hago y estoy construyendo una gran base de fans. De hecho, estaba pensando que si esto continúa así, podría incluso dejar mi horrible trabajo diario pronto y mudarme. Dedico tiempo y esfuerzo a mis videos. Uso las mejores voces de IA para mis TikToks
y tengo la habilidad de poner música y elementos visuales en las historias que encuentro de forma gratuita en línea. A veces los autores me llaman quejándose de que es su historia, de que la usé sin su permiso. Bueno, eso es simplemente una tontería. Es una historia, una queja de boomers. ¿Cómo puedes poseer una historia? ¿Y quién puede decir que no están mintiendo? Quiero decir, se llaman a sí mismos Pollo de la Noche 233 o El Lord de los Archivos Perdidos 503. Por lo que no es que parezcan personas legítimas. Es como si su generación nos hubiera echado a perder todo y ahora se quejan de algunas historias en internet, que todo el mundo sabe que son gratuitas. Además, incluso si dicen la verdad, deberían estar muy satisfechos por toda la exposición que están teniendo. ¿No es así? Quiero decir, las historias son buenas. No hay duda al respecto. Algunas me atrapan y también mi base. Creen que yo les escribí y están felices de enviarme dinero en efectivo. Y tal vez, si no estuviera tan ocupado haciendo mis videos, podría escribir mis propias historias. Y algunos de ellos son simplemente tontos, pero también algo divertidos. De todos modos, acabo de terminar de narrar esta historia sobre una planta de interior que comenzó a moverse y come carne destinada del autor y protagonista y su novia. Es tonta, ¿verdad? Pero también te atrapa a ti, especialmente porque tengo una planta de interior enorme. Vino de la casa de mi abuela y mi mamá simplemente la arrojó en mi habitación porque no la quería en la sala, pero tampoco quería tirarla. Porque tu abuela te la regaló. Típico que tenga que tener la planta de interior de mierda en mi habitación. En realidad fue útil porque usé algunas de las fotografías de la planta para mi video y realmente se veía bastante bien. A los fanáticos les encantó, y los me gusta y los comentarios llegaron a los pocos minutos de presionar el botón de carga, y claro que hubo algunos que me donaron. Y luego, todo crujió. Veo su reflejo en mi pantalla moverse antes de escuchar el crujido. Me di vuelta y ahí estaba, luciendo grande pero quieta. Nunca me di cuenta de lo grande que era. Volví a escuchar el crujido. Al igual que el protagonista de la historia, escuchó ese crujido de cuando la planta comenzaba a moverse para conseguir carne. De repente tuve un recuerdo de hace años, en el patio de una escuela. Todos nosotros, niños pequeños, estábamos en fila tratando de acercarnos sigilosamente al lobo, que era el señor Smith, pero solo podíamos movernos cuando estaba de espaldas a nosotros. Tan pronto como se giró y miró, tuvimos que quedarnos quietos. De hecho, odiaba ese juego y odiaba al señor Smith y su sonrisa y la forma en que extendía los brazos para agarrarnos y nos movíamos. ¡Ugh! Repugnante. Realmente eso nos jodía, con esos jodidos juegos tontos que jugaban con nosotros los maestros todo el tiempo. Miré la planta gigante, con sus largas y feas hojas amarillentas y polvorientas. ¡San! ¡San! Llamó mi mamá. ¡La cena está lista! Me quité los auriculares y me levanté de la silla, todavía sin quitar los ojos de la planta. Caminé hacia mi puerta y luego tuve que girar hacia ella. ¡San, que la cena ya está lista! Gritó mamá. ¡Ah, Jesucristo! Abrí la puerta y le respondí. De acuerdo, mamá, ya bajaré ahorita. Grité en respuesta. Cuando giré, grité de dolor y casi me desplomo cuando algo me azotó detrás de las rodillas. No miré atrás, simplemente corrí escaleras abajo. Mamá, necesito sacar esa planta del interior de mi habitación. Dije metiéndome pasta en la boca mientras comíamos. Todavía me dolían las rodillas. Ella se encogió de hombros. De todos modos, había sido un poco divertida desde que murió la abuela. Puedes ponerla detrás de la basura. Realmente no me importa.
Comimos en silencio y yo regresé a mi habitación tan pronto como pude, deseoso de deshacerme de la planta de interior. Pero no pude resistirme a comprobar primero las estadísticas de mi última carga. Vaya, esta historia estaba funcionando realmente increíble. Leí los comentarios. Las personas estaban muy felices y dijeron cosas muy bonitas sobre mi historia. Bueno, la historia que agarré sin pedir permiso, pero aún así me hizo sentir increíble. Y entonces, mientras estaba ocupado respondiendo con el visto bueno y el para ti a los comentarios, sucedió. De nuevo el susurro. Miré hacia arriba, pero ya era demasiado tarde. La fea hoja ya se enroscaba alrededor de mis piernas y subía por mi cuerpo. Grité recordando lo horrible que la planta de interior le hizo al protagonista de la historia que había narrado. No voy a estropearlo. Ve a ver mi TikTok de mi historia si quieres, y dale like. Así que lo dejé ahí. Lo único que te diré es que no tuvo un final feliz el protagonista. Las hojas no se enredaron alrededor de mis muñecas, sino que me quitaron el teléfono de las manos. Tomaron y la pantalla se agrietó de todos lados. Grité de horror aún más fuerte. Ese era un teléfono caro que había comprado y al que le hice todas mis narraciones. Y luego las hojas golpearon bruscamente mi boca y se quedaron ahí, amordazándome. Tropecé hacia atrás y caí, ahogándome con la sustancia verde y amarga que me llenaba la boca. Mamá llamó a mi puerta. Sabía que no debía entrar sin llamar, pero solo pude emitir algunos sonidos ahogados de arcadas. Afortunadamente, supongo que el sentido arácnido de mamá le dijo que abriera la puerta, y mientras lo hacía, las hojas me soltaron y retrocedieron. Me vio en el suelo, agarrando mi teléfono roto, limpiándome la baba que escurría. San, ¿qué demonios le hiciste a tu teléfono? ¡Saca esa maldita planta, mamá! Le grité. Parecía confundida, pero no discutió conmigo. Tomó la maceta y tambaleándose un poco bajo el peso, salió. Cerré la puerta tras ella. En primer lugar, fue su culpa por dejarla en mi habitación. Miré mi teléfono. Era solo la pantalla lo que estaba roto. Las notificaciones y los me gusta seguían llegando. Me sentí un poco mejor al ver todos los comentarios encantadores. Dejé de narrar por un tiempo, pero quiero decir, no puedo parar ahora. Ahora necesito un teléfono nuevo. Aunque me mantendré alejado del escritor de historias sobre plantas de interior asesinas que comen carne. No necesito sus historias extrañas. Ya encontraré mucho más contenido gratuito por ahí. ¿Alguien puede decirme algo sobre esta muñeca? No estoy muy segura de dónde publicar esto o cómo encontrar respuestas. Pensé en ir a un foro de muñecas, ya que Reddit tiene muchos de esos. O tal vez algún subreddit dedicado a identificar cosas raras. Pero esto es demasiado extraño. Sé que NoSleep ha visto muchas cosas extrañas a lo largo de los años. Supongo que ustedes son una especie de expertos cuando se trata de lo desconocido. Quizás puedas contarme algo sobre lo que está pasando en mi casa, porque me he quedado prácticamente sin ideas. Voy a empezar de inmediato. Comenzó hace poco más de 2 meses. Recibí un paquete por correo sin dirección de remitente. En realidad, no pensé que pudieras hacer eso. Pensé que UPS no lo entregaría si no hubiera un remitente en la lista, pero lo hicieron por alguna razón, y definitivamente era para mí, ya que tenía mi nombre. De todos modos, lo recibí, lo abrí y encontré una muñeca. Estaba envuelto en un trapo azul, un montón de plástico de burbujas y algunas toallas de papel, lo cual tuvo sentido cuando me di cuenta de que era de porcelana. También era bastante grande. La muñeca mide poco menos de 2 pies de altura. Cuando la saqué de su embalaje improvisado, vi que estaba en bastante buenas condiciones. Su cuerpo de tela y su vestido estaban limpios,
aunque no creo que el vestido sea original de la muñeca. Sus brazos y piernas de porcelana no estaban dañados. Su cabello estaba intacto y todavía peinado en rizos. Hubo un problema menor, una marca negra en su barbilla, pero pensé que probablemente podría limpiarla. Lo único extraño, aparte de sus orígenes desconocidos, por supuesto, fue que le habían sacado los ojos. Me di cuenta de eso porque quien me envió la muñeca le metió una toalla de papel en los ojos. Una vez que lo saqué y levanté la muñeca, pude escuchar el ruido de los ojos dentro de la cabeza de la muñeca. Honestamente, eso fue bastante espeluznante, pero yo había comprado y tenido muñecas dañadas antes. Los ojos sonaban como si todavía estuvieran intactos y estaba bastante segura de que podía encontrar una manera de sacarlos de la cabeza con un poco de búsqueda en Google. Le quité el vestido y descubrí una camisola blanca debajo. Debajo, grabado en la porcelana, justo debajo de su cuello, estaba el nombre de Angie. Al principio pensé que mi mamá me había enviado la muñeca, probablemente como una broma. Ella es una de las pocas personas que tienen mi dirección y me envía paquetes regularmente. Ella sabe lo obsesionada que estoy con las muñecas y cuánto amo el terror. Supuse que me lo envió como una broma. Entonces, tomé fotografías de la muñeca mientras la desenvolvía, con la intención de enviárselas más tarde. Aquí están las fotos que tomé, y aquí hay una foto que tomé de su nombre. Lo primero que hice, por supuesto, fue enviarle un mensaje a mi mamá al respecto. Me sorprendí cuando ella no tenía idea de lo que estaba hablando. Conozco bastante bien a mi madre. Si ella hubiera sido quien lo envió, habría confesado la broma de inmediato. Terminé enviándole un mensaje de texto a mi hermana, hermano, cuñado, y ninguno admitió haberla enviado. Quizás esta no fue mi mejor idea, pero simplemente la descarté. Tengo muchos amigos a quienes les encantaría gastarme una broma espeluznante. Decidí que lo haría con calma y eventualmente quien lo había hecho se revelaría con el tiempo. Mientras tanto, decidí dejar mi muñeca en el estante hasta que pudiera descubrir cómo solucionar el problema de sus ojos. También investigué un poco sobre la muñeca. Encontré una fecha en su espalda que decía 1975 y el número 2, como si esta fuera la segunda muñeca hecha con el molde que usaron. Pero no pude encontrar nada más que eso. Todavía no sé quién hizo la muñeca. Bueno, realmente no me importó. No me preocupó demasiado por conservar las muñecas que compro. Las saco de sus cajas, las poso y les cambio de ropa. A veces les cepillo el pelo. Por eso me considero una coleccionista ocasional. Estaba feliz de tener una muñeca nueva con la que jugar. Al principio no pasó nada extraño. No fue hasta unas semanas después que llegó el paquete que sucedió la primera cosa extraña. Una noche, llegué a casa del trabajo y descubrí que Angie no estaba en el estante donde la había dejado. La habían movido y estaba sentada en la puerta de mi habitación. Casi me da un infarto cuando encendí la luz y la vi sentada ahí. Tomé una foto como prueba y se la envié a mis compañeros de cuarto, asumiendo que uno de ellos la había movido para hacerme una broma. Todos negaron haberla movido, y me acusaron de meterme con ellos. En este punto, estaba molesto, y puede que me guste el terror, pero no creo en lo sobrenatural, y no creo que las muñecas puedan levantarse y caminar por sí solas. Esta broma había empezado siendo divertida, pero ahora me estaba haciendo encabronar bastante. Además, quien había entrado en mi habitación había abierto mi armario, que siempre dejo cerrado con llave, y había encendido la luz del baño, que nunca dejo encendida. ¿No bastaba con mover la muñeca? ¿También tuvieron que meterse con mis otras cosas? Durante unos días todo volvió a ser normal. Angie se quedó en su estante como una verdadera dama y yo regresaba a un apartamento oscuro todas las noches. Hasta ahora todo iba bien. Pero entonces una noche comencé a escuchar un sonido extraño.
fue un extraño sonido de traqueteo. No era muy ruidoso, pero resaltaba discordante en la habitación silenciosa. Encendí la luz y vi a Angie sentada en el suelo junto a mi cama. Definitivamente no donde la había dejado. La levanté y escuché el sonido nuevamente. Era el sonido de sus ojos dando vueltas en su cabeza. Esta fue la primera vez que me sentí realmente asustada por todo el asunto. Tengo el sueño ligero. No hay manera de que alguien pudiera haber entrado en mi habitación y haberla colocado a mi lado sin despertarla. Y no había ningún lugar donde pudieran esconderse. Busqué minuciosamente en mi pequeña habitación. Se los puedo asegurar. Mi puerta todavía estaba cerrada con cerrojo. De hecho, estaba cerrada por dentro. Me asusté tanto que no volví a la cama en toda la noche y me fui a trabajar exhausto a la mañana siguiente. No tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Sé que muchos de ustedes creen en lo sobrenatural, pero yo he vivido toda mi vida como una escéptica. Esto sacudió mi visión del mundo como no lo podías creer. Todo lo que sabía sobre lo paranormal y lo oculto era teórico. Cosas a las que hacía referencia y sobre las que leía para escribir historias de miedo. Nada más. Empecé a pensar en qué haría si estuviera en una película de terror. ¿Conseguiría un sacerdote que bendiga la muñeca? ¿Podría encontrar uno para hacer eso? No soy católica, pero ¿lo harían de todos modos? ¿Debería, ya sabes, tal vez volverme católica? ¿Ir a misa todos los domingos? ¿Comulgar? ¿Eso ayudaría? ¿Y si eso no funcionara, tendría que buscar una médium o, no sé, un demonólogo o algo así? ¿Acaso hay un demonio en la muñeca? ¿O simplemente, tal vez solo esté embrujada? Al final decidí que ya no quería lidiar más con esa mierda. No quería tirar la muñeca porque si lo hacía se podía romper. Y si había un demonio atrapado dentro de él, podría dejarlo salir. Encontraría a alguien que me la quitara de las manos. Por cierto, ¿sabías que puedes vender muñecas embrujadas en eBay? No puedo imaginar quién diablo los compraría, pero aparentemente hay un tipo de mercado para ello. Decidí publicar una lista lo antes posible y entonces ya no sería mi problema. Sin embargo, me llevó unos días publicar el anuncio. Me sentía un poco culpable por eso. No quería cargarle el problema a nadie más, incluso si lo compraban esperando que estuviese embrujado. Además, me sentí un poco apegada a la muñeca. Realmente me gustaba, a pesar de que estaba empezando a asustarme muchísimo. Al final ni siquiera pude publicar el anuncio porque pasó algo más. Una mañana me desperté y encontré un papel metido en los ojos de la muñeca. Esto es lo que encontré. El papel era cuadriculado. Parece que vino de mi viejo cuaderno de estadísticas. Escrito en el papel con marcador morado estaba escrito sí o no. Todavía estaba aterrorizada. No me malinterpretes, pero ahora también tenía curiosidad. Y eso es mucho más peligroso, porque realmente quería saber qué carajo le pasaba a esta muñeca. Decidí posponer su publicación en eBay. Esta es la parte en la que creo que es posible que haya arruinado todo más allá del punto sin retorno. Decidí hacerle una pregunta a la muñeca. Sí, lo sé, me sentí un poco estúpida sentada ahí hablando con la muñeca, pero pensé, ¿qué diablos? ¿Por qué no? Ahora sé por qué no debería hacer eso, y pronto llegaremos a eso. Decidí preguntarle, ¿eres peligrosa? Dejé el periódico junto a la muñeca y me puse a trabajar. Cuando llegué a casa, tuve mi respuesta. Era un no. Escrito en el papel que estaba rodeada por un círculo. Después de eso, dejé el papel cuadriculado y un marcador al lado de la muñeca. Todas las mañanas escribía sí o no en una nueva página. Hago mi pregunta y me pongo a trabajar. Estas son las preguntas que hice y las respuestas que recibí. ¿Quieres lastimarme? No.
¿Quieres lastimar a alguien? Sí. ¿Quieres lastimar a la persona que te sacó los ojos? Sí. ¿Alguien te envió aquí? No. ¿Te enviaste a ti misma? Sí. ¿Me elegiste por alguna razón? Sí. ¿Puedes decirme por qué? A esto último no recibí respuesta. Intenté hacer algunas preguntas más, pero la muñeca dejó de responder. De hecho, todas las cosas raras que habían estado sucediendo cesaron por completo. Fue surrealista y comencé a preguntarme si lo había imaginado todo. ¿Quizás estaba teniendo algún brote psicótico? ¿La enfermedad mental es hereditaria en nuestra familia? ¿O tal vez fue un envenenamiento por monóxido de carbono? Algo muy raro que comí por ser una estudiambre. Las cosas estuvieron en silencio durante algunas semanas. Luego, el 1 de abril vi esto, escrito, en el espejo de mi baño. Ahora estaba más confundida que nunca. Empecé a pensar que tal vez se trataba de una especie de broma del Día de los Inocentes. Pero esto había estado sucediendo durante semanas. En realidad, desde el principio de febrero. No se me ocurrió ninguna manera de que alguien pudiera hacerlo. Quiero decir, si alguien se hubiera colado en mi habitación por la noche, en mi apartamento, seguramente lo había atrapado en algún momento. En lugar de hacerme sentir mejor, el mensaje en el espejo me hizo sentir peor. Empecé a pensar en volver a poner la muñeca en eBay. Una vez más interrogué a mis amigos y compañeros de cuarto para ver si alguien estaba jodiéndome. Entonces, esta mañana, vi esto. Pase lo que pase, ya no creo que esto sea jodidamente divertido. Quiero que pare. En este punto estoy convencida de que la muñeca está haciendo esto de alguna manera. Pasé toda la mañana investigando, solo para descubrir que tal vez lo había jodido seriamente al comunicarme con ella. ¿Acaso he abierto un canal entre nosotros que, en teoría, podría ser explotado por lo que sea que esté dentro de la muñeca? Si es un demonio o algún otro tipo de espíritu inhumano, podría estar seriamente jodida. Creo que la muñeca me estaba mintiendo cuando le hacía preguntas. Creo que es peligrosa y quiere algo de mí, pero tampoco creo que se haya enviado sola. Tiene que venir de algún lado, ¿no? La pregunta es, ¿dónde? ¿Y quién? ¿Y por qué me la enviaron precisamente a mí? Así que, les pido ayuda a ustedes, porque todos ustedes son expertos en este tipo de cosas. Quiero que pare lo que esté pasando. Escribo historias de terror y veo películas de terror, claro, pero no tengo ningún interés en vivirlas. Si alguno de ustedes ha visto esta muñeca antes, si tiene una idea de dónde podría venir o qué debo hacer para detenerla, por favor, dígame. Estoy desesperada en este momento.